Pura engordadera, es que están rotas. Esto. Ay, no puedo. Puro azúcar. Ya les hace falta una barridita aquí, ¿eh? ¡Qué bonita cara! ¡Qué bonita! ¡Dame la patita! ¡Ay, qué bonita! Oigan, ando aquí limpiando la cocina. Disculpen, andan ahí mis perritos ladre y ladre. Ya barrí. Acá tengo la escoba, estoy barriendo. Nada más que no les estoy grabando mucho porque pues sí quería adelantarle, vean. Y vean, aquí donde está mi estufa, como no la estoy usando ahorita, estamos usando la que ya traía a la casa. Por mientras de que pues nos cambian y todo eso, todavía ni siquiera vemos cómo va a estar el asunto. Pero bueno, miren, aquí le puse este mantelito que es de plástico, vean. Nada más para aquí poner lo que viene siendo como una estación del café así súper improvisada. Nada más está mi cafetera, el café, el azúcar y la crema y ya. Estos son unos tés. Pero la puse así pues para que no se desaproveche este espacio. Y dije, bueno, por mientras así, vean, estuve lavando ahorita trastes. Todos estos trastes están ya limpiecitos y de lo que estuve sacando, pues aquí está, es donde tenía la crema, esto. Y vean, ahorita me tomé esta Caribe, pero oigan, estas yo las utilizo como para el jabón, porque miren, acá les enseño, esta es la que tenía en el baño y ya se me terminó. Entonces estos que son de Waldos, me parece, o del Prichos, de uno de los dos, estas cositas, el dispensador, pues le quedan a estas botellitas. Entonces hagan de cuenta que yo le quito esto y ya queda pues transparente la botella y es de vidrio y se ve muy bonita así como para los baños y todo. Ya después les enseñaré, ya tengo un video donde les enseño cómo lo pongo en mi baño. Pero bueno, sí, les digo, ahorita estoy limpiando y todo. Vean, aquí tengo huevito hecho porque estuve sacando los huevos y vean, ahí había algunos que estaban rotillos. Este se me acaba de romper ahorita, pero pues ya los vamos a preparar mañana. Y había unos que sí están ya de plano rotos y los hice ahorita para dárselos a mis perritos cuando les dé de comer. Entonces les digo, ahorita estoy aquí limpiando la cocina. Tengo aquí el aro con la luz porque los focos de la cocina siento que no alumbran demasiado, entonces está un poco oscura y pues ya es tarde, entonces está así. Y miren, por acá estuve lavando ropa, entonces acá tengo todo el tendedero. Y pues nada, eso ando haciendo ahorita. Les digo, no les grabé mucho así como el proceso y todo, porque sí quería adelantarle. Ya saben que no tengo yo mucho tiempo para hacer videos y así, entonces ahorita de hecho estoy dando máxima potencia para sacarles videos muy seguido. Lo que quiero es sacar, yo creo, unos 2 o 3 videos por semana, ya próximamente. Entonces, pues sí, ahorita andamos haciendo eso, aquí limpiando la cocina y todo. Y oigan, sí estoy leyendo sus mensajes, ya leí que a muchos no les gustaron las cortinas que puse y yo sé, a lo mejor no le quedan mucho a la decoración que quiero, pero pues me las prestaron y por mientras las voy a usar. Ya después voy a ir cambiando, ya saben, todo poco a poco, porque para todo se necesita dinero, o sea, están grandísimas esas cortinas, entonces ya estuve buscando y unas cortinas, nada más unas, por ejemplo, para un ventanal me salen entre 1,000, 2,000 pesos, más o menos. Entonces sí están caras.
y pues no es como que tengamos muchísimo dinero para andar comprando, ¿verdad? Pero bueno, así vamos a estar un ratito. Disculpen, es que mis perros están jugando. Pero bueno, sigamos alzando. Miren, así es la botellita que les decía con la botella de Caribe. Le queda muy bien este dispensador. Entonces, esta ya la tenía desde mi antigua casa. La utilizaba para lavarnos las manos en el baño. Y la voy a estar poniendo aquí en mi lavadero porque pues a veces quiero lavarme las manos aquí y pues nada más está el jabón de lavar los trastes, ¿verdad? Les falta, ya saben, aquí muchas cosas a mi cocina y todo, pero pues por mientras, y ahí la voy a poner para tener para lavarnos las manos. Miren, chicas, así ve el progreso del pasto. Ya está creciendo en otras zonas y la verdad es por esto, porque pusimos la carpita aquí en medio, entonces aquí ya está creciendo, luego la vamos a cambiar para acá y así por toda el jardín. Pero miren, ya está creciendo bien bonito. Y mi esposo se pidió unos aspersores. Vean, ya había comprado estos antes. Ahí voy a pisar el nuevo pasto. Bueno, esos que están ahí, ya había comprado esos, pero creo que no funcionaron bien, no sé por qué. Pero ya pidió unos nuevos que esperemos que funcionen. Ahí los está poniendo. Ahorita les enseño a ver si funciona. Vamos a ver si sí funciona. ¿Pues sí, no? ¿Y da vueltas? No, perfecto. Es que hagan de cuenta que por la presión del agua como que no funciona muy bien. Las cosas aquí ya no. Ahí está. Pues sí, está bien, ¿no? Y les quiero enseñar porque miren, ya mis árboles tienen frutos. Esta supuestamente es una manzana, pero se me hace un poco rara. Parece como un membrillo, no sé. Y ya todas tienen, nada más que no quiero pisar mucho aquí el pastito. Pero miren esta, que se supone que es la de durazno. Déjenles, busco un durazno. ¿Dónde hay? ¿No los ves? Miren aquí. ¿Ya los vieron? Ahí están creciendo los duraznitos. Acá los guindos, miren, ya está, se están cayendo algunos. O los tira el viento, no sé, mire, pero ahí están, ¿ya los ven? Los guindos. Y pues todos los árboles ya tienen así sus frutos pequeñitos, entonces esperemos que sí se nos den también los frutos. Y bueno, pues ahí va el pastito, miren, les digo que ya está saliendo en algunos lados y en otros no, pero pues ahí la llevan el jardinero acá. Ya se ha esmerado mucho por su pasto. ¡Ey! Miren lo que me trajo mi esposo. Fue a comprar algo para lo de su jardinería. Y vean lo que compró. Porque yo quería esto para... Ya ven que nacieron ahí las hojitas de oreja de elefante o hoja elegante. Que me dijeron ustedes que son venenosas. Entonces quería quitarlas. Bueno, trasplantarlas pues a macetas. Y me hacía falta esto, las palitas y así. Y vean, ya me lo trajo mi esposo. Entonces, en próximos videos esperen el trasplante de las plantitas esas. Oigan, ya vi que a muchos no les gustó como que la manera en que puse aquí. Unos me dicen que cambie el sillón para acá, otros que lo haga más al centro. Las cortinas definitivamente a casi nadie le gustaron, pero bueno, las voy a dejar un ratito y ya luego las cambiamos. ¿O qué opinan?
Entonces, bueno, ahorita voy a estar moviendo un poquito el sillón para enfrente, así como al ras del cuadrito ese que está en el piso, a ver qué tal se ve, o sea, despegarlo de las paredes y hacerlo más para acá. Y ya después lo voy a estar moviendo de este lado, a ver, ya saben que aquí nos encanta también mover muebles y todo, entonces vamos a hacerlo a ver qué tal se ve. Miren, sí dejé acá un buen espacio por atrás y por el otro lado igual. Por acá. ¿Qué te andas comiendo, Taco? Oye, ¿qué te estás comiendo? A ver. ¿Qué te estás comiendo? Una pelusa. Bueno, quién sabe qué se andará comiendo ahí. Miren, ya llegó la gordita. Les digo, dejé aquí este espacio y así. A ver qué... Le digo, las voy a dejar así un ratito así separado de la pared. Y ya después lo pasamos para acá. O de una vez lo pasamos, pues sí, ¿verdad? Para ver cómo se ve mejor. Y ustedes me dicen, pues. Entonces, ahí está la primera opción, que sería nada más como despegarlo de ahí. Y a ver, vamos a ver pasando un sillón para acá y el otro para acá. Esta fue la primera opción. Igual también una de ustedes me dijo que no le gustaba para nada ese espejo, pero a mí sí me gusta, entonces sí lo voy a dejar. Miren, esta sería la segunda opción que creo que sí me gusta, oigan. A lo mejor así lo voy a dejar. Vean, se ve bien, ¿no? Acá puse el espejito. Bueno, está un poco caído, no se vaya a terminar de resbalar. Ahí está. Les digo, miren, ahí dejé el espejo de este lado. Y así se ve de este lado. Entonces yo creo que... sí me gusta, sí, miren, de este lado quedaría aquí este sillón de doble persona. Bueno, es para tres, pero pues ya no tiene acá respaldo. Entonces no sé si ponerle este cojín, pero bueno, vamos a quitárselo por mientras. Vamos a quitarle ese cojín por mientras para que quede así como de doble y este de triple. De tres personas y de dos, miren. Yo creo que este se ve bien, ¿no? Esta opción, ¿qué opinan? Sí, yo creo que así me gusta. Bueno, vamos a hacer la tercera opción para ver qué sería este de este lado. Y esta sería la tercera opción. Miren, el sillón de este lado, aquí donde están los arquitos. Ah, bueno, aquí sí podríamos ponerle el cojincito. Ahí ya están tocando, es mi hermana, déjenle abro. Entonces, pues esta sería la tercera opción. Creo que me quedo con la segunda, por al menos ahorita, creo que sí me gustó. No sé, ustedes díganme qué opinan. Ya saben que aquí me gusta leer sus comentarios. Y oigan, ahorita ya me voy porque mañana es 10 de mayo, pero mi hermana, como está haciendo su residencia,
mañana no puede, o sea, es médico, entonces mañana no va a poder verla y ahorita pues le vamos a partir un pastel y eso para adelantárselo como que hoy fue el Día de la Madre, pero no, es mañana. Entonces vamos a eso.